¿Qué tal? Disculpen el cambio drástico. El audio del intro no se me ha grabado. En este video nos estamos yendo a visitar a Taita Miguel, uno de los últimos tejedores de canastas de Suro que vive en Puñaro. Así que este video se trata de él y del proceso de hacer una canasta de Suro. Sigamos en el video. Bueno, hoy día nos acompaña Miki, aquí está Miki, Miki Chan y Firulais. Creo que algunas personas ya conocen la página de Fair Play en Facebook e Instagram. Ella es la modelo principal, la única que quiere salir en mis fotos. Estamos cerquita de del estadio, es como una cuadra. Como una cuadra de... No, unas dos cuadras deben ser, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado a la casa de Taita Miguel, pero tenemos miedo porque la otra vez que vinimos había muchísimos perros. Entonces, vamos a ver si es que le gritamos desde aquí mismo para que venga. Estamos llegando. Así no me dejo. Así, sin así. Trajimos un poquito. Estamos viniendo a visitarle. Ahí está, pintando madre. Eso, eso. No, no quisiera, no quisiera nada más cuando quiera. Ya nada más. Ya. Ya. Ahorita vamos a más o menos. Jueguen. Le enseñé el truco. Sí, tiene canastitos de venta. Mira, mira. Como les decía, que ahorita estas canastitas son de decoración. Pueden utilizarle para cualquier cosita. Vienen de diferentes tamaños. Pero todo esto creo que es que vende. Todo esto, ¿no es cierto? ¿A cómo vale? A 10. ¿$10? Sí. Todito. Todo eso viene. Todo eso viene en esto. Sí, sí. Todo es demasiado. Entonces, a $10 podemos comprar ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 piezas vienen. Entonces pueden utilizar de decoración o pueden poner para guardar sus centavitos o para cualquier cosa chiquita. Pueden guardar en las canastitas. Entonces si quieren ayudar pueden acercarse acá a Puñar o igual llamar a nuestro número para ver cómo hacemos llegarle a usted este producto. ¿Nos va a enseñar? Esto, nos va a enseñar. Entonces... veamos cómo hace. Este es el suru. ¿Suro o suru? Suru se llama. ¿Suru? Suru se llama. Suru. Bambú. ¿Bambú? Sí. Bambú suru se llama. Entonces, tenemos que remojarle, ¿no? Remojarla. Mojadito. Con un poquito de agua. Para que se pueda doblar, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo chopea. Si quiere, lo chopea. Thank you.
ya pintene. Ah, ya. Ama mai con la pesca por engapa, quito con la más engapa, llego una taida, aquí me quito más en la cote, pues la naya estaba en capacina. Ya pesaba, fue que. Si ya pesamona, hay que arco que goa, cote, llego una única ya, ya justo en camina, gumina, chavajal. Nunca te ataca, no es matar la hecha, chica, ni siquiera. ¿Ya? ¿Te crees? Ya, otro producto más. Así es como se teje las canastas de Suru. Bueno, muchachos, ahorita pudimos ver un poquito del proceso de cómo se hacen las canastitas de Suru. Aquí tenemos a Taita Miguel. ¡Salud, Taita Miguel! Diga hola. Hola, Ani. Hola. Es ese perrito de aquí, ve. Tú eres famoso, ¿no es cierto? Bueno, ahorita vamos a tomarle una fotito porque le ha gustado las fotitos de los perritos. Bueno, le gusta perritos, creo. Entonces ha tenido fotitos. Entonces, nos pidió ahorita que le tomemos una fotito del perro. Vamos a tomarle una fotito del perro. Pues espero que les haya gustado este video pequeño que hicimos hoy día, jueves 4 de marzo. Así que muchas gracias. Chao.